estás haciendo? ¿Por qué lo cerraron, jefe? No, no puedes grabar aquí. ¿Pero no sabe por qué lo cerraron? No, no sé, no te puedo dar información. ¿Pero por qué me empuja la cámara? ¿Por qué no te puedo grabar? No puedes grabar. ¿Pero no estoy grabando adentro? No, pero ya... No, no puedo darte información. ¿No? Desconozco la información. ¿Pero en serio no sabes por qué cerraron aquí? No, no sabía decirte. ¿Qué pasó o qué? Nada, no, simplemente no sé qué pasó. ¿Seguro? Segurísimo. Trabajaba en la clínica como enfermera, ayudando a los doctores en el cuidado de los pacientes. Teníamos ciertas áreas restringidas en las cuales nosotros no podíamos entrar. Había un área en particular que era un pabellón en el cual solamente unas cuantas personas podían entrar y habían dos o tres enfermeros cuidando el lugar. Lo manejaban un poquito así como muy, muy al misterio, ¿no? La actitud de ellos un poco rara. Nos hacían terapias de gas, de insulina, electroshock y hasta exorcismos hacían ahí. O sea, los doctores era quien hacía la terapia y la hermandad hacía el exorcismo. Me tocó ir a hacer la rutina de todos los días y cuando pasé a ver a mi paciente me tocó ver la mala experiencia de que mi paciente se ahogó, se colgó de las sábanas. Y fue una experiencia un tanto negativa que no quisiera volver a repetir. Los pacientes obviamente que vienen con ciertos trastornos, digamos así, de diferente tipo, muchos lloran, otros ríen. Entonces ese tipo, supongo que se forma todo ese tipo de energía, y queda ahí contenida. ¿Y nos podrías decir por qué cerró el lugar? ¿Qué buscas? ¿Mande? ¿Qué buscas? ¿A los cuatro? ¿Qué? A los que desaparecieron. Pero ya tranquilo, ¿no voy o qué? ¿Estás tranquilo? Perdón, Diego, ¿y si pongo eso afuera y pongo la bolsa adentro? Ya está. Ya. Vamos.
El chisurrojo, ¿no? Le das de comer. Manu, nos vemos. Nos vemos, no me hagan perder. Ya estamos, ¿no? Adiós, Rayo. Adiós. Ahí estoy. Perfecto. Muy bien, en estos momentos me encuentro con la señorita Isabella Rossellini. Vamos con ella. Soldati. Isabella Rossellini es... Tómala. Perdón, Isabella. Soldati. Soldati. Soldati, vamos con ella. Pero dile Isa. Sí, dime Isa, por favor. Isabella me parece lo más así. ¿Lo más qué? Así. Lo más así, muy bien. ¿Qué tal? Isa, ¿puedes decirnos a dónde vamos? Ay, no sé dónde mirar, ¿miro a ti o miro allí? Ah, mírale. Perdón. Oye, Isa. Isabella. Bueno, Isa, perdón. Dime. ¿Y ya acá entrenos, sin que él lo sepa? ¿Qué tal? El Diego. Sí escucho algo. Sí escucho. De eso se trata, güey. Yo creí que ya habías conseguido permiso, o alguien te iba a dejar pasar un guardia o algo. Pues, no, no del todo. ¿No tienes permiso, Diego, en serio? No. No mames, dijiste, ya conseguí un sanatorio, conseguí, implica hablar con la gente que está ahí, el dueño, el encargado, o lo que sea, güey. Eso no, es conseguí, güey. No, el conseguí es... Conseguí un lugar que me dijeron que da miedo, entonces, pues bueno, pienso que eso es un lugar bueno, ¿no? Entonces no es conseguir, Diego. Bueno, conseguí la información. ¿Pero tenían permiso los demás lugares donde fueron? No. Creo. Entonces, ¿por qué te quedas? Pero, Ani, perdón, pero no estaba hablando contigo. Ya, bájale. ¿Para qué te paras, güey? Pues, ¿cómo que para qué? Tenemos que esperar a que sea de noche. Neta. ¿Sí te quieres brincar ahorita? De entrada no me quiero brincar, cabrón. ¿Y entonces cómo piensas entrar? Porque el brillante de la expedición dijo, conseguí una clínica. Bueno, sigues con eso. Aquí está la clínica. Ahí está. O sea, podemos entrar. No hay... Pues quien podemos entrar de una vez, vamos, cabrón. No hay quien nos abra. Hay que brincarnos, si te parece. No, no me parece, güey. Pues bueno, entonces chingale. ¿Ya lo viste? Sí, güey. Güey, checa que ese lugar está abierto desde... Bueno, estuvo abierto desde 1950. Va, 60 años abierto. Y ahorita, bueno, lo cerraron, no sabemos por qué razón. Venimos a ver qué hay, qué es lo que podemos encontrar allá adentro. Güey, hay 34,000 metros cuadrados ahí adentro. En donde hay cuartos, hay pasillos, hay jardines. ¿Metros? 34,000 metros. Y aparte está entre Insurgentes, Santa Úrsula, casi con Tlalpan. Ya lo ubican. Está chido ya. Un chinga. ¿Va? Una. Chido, vámonos. Una. Dos. En putiza, güey. Me voy, me van pasando las cosas en chinga. Y me van pasando todo. Bueno, a ver, pensemos en el peor de los escenarios. Espérate, Diego. No hay peor escenario. Güey, peor escenario. ¿Y si esta mierda no me aguanta, güey? Sí, te aguanta. El peor escenario, ¿cómo güey? ¿Cómo voy a caer, güey? No, no te vas a caer. Ándale. Es enorme, güey. Vámonos, órale. Vamos, 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 vamos. Pinches tobillos, güey, mis rodillas, me duele la espalda, este pinche brillante, güey, me pone a brincar. Güey, ¿pero estamos dentro o qué? ¿O no? No sé, güey, pero...
Cuidado, Charlie, que aquí hay una subida. Güey, esto está abierto. Está abierto. A ver. ¿La cámara? La cámara. Espera. Ventana. No puedo creer que ya estamos aquí adentro. Vamos a ver qué más. Esto es la mínima puta diferencia entre conseguir un lugar y hay un lugar. ¿Qué pasó? Nada, güey. Güey, aquí hay un hueco. Mira. No, Diego, ven, Diego. Ven a ver, Isa. ¿Qué? Isa, ven a ver. Ya, güey, nomás estás dando de vuelta a lo pendejo. Diego. Respeta, cabrón. Sí, güey, bájale. Estamos dentro, güey. No estamos dentro, güey. Este pinche lugar de mierda no nos deja entrar, güey. Güey, hay 20 puertas. No estás dentro, güey. Esto tampoco abre. No, están cerrados. Güey. Eso. Con calma, güey. No estás en, no es tu casa, güey, tranquilo. Ven, güey, mira. ¿No que no? Perdón, Lisa. ¡Güey, no mames, está abierto! Diego. ¿Qué piensas, güey? No, pues no, es como fría. Pásale. ¿Está bien? ¿Subimos o bajamos? Yo creo que es mejor abajo, ¿no? No lo sé. Hijo de su puta madre. Era una paloma, güey. Güey, me sacó un pedo muy cabrón. Para que se siga pasando de verga con el lugar, güey. Eso se llama rato justo, cabrón. No mames, qué pinche ya, susto, güey. Sí, ya, no lo hago, ya no lo vas a seguir haciendo, ya. Ya, güey, son palomas, sigan bajando. Shh.
Digo, no tiene puerta, pero podemos ponerle este encima y listo, ¿no? ¿En serio vamos a dormir aquí? ¿Qué haces? ¿Poniéndole un colchón? Ah, no mames. ¿En serio te vas a acostar en esa madre? No mames, mira. Güey, qué asco, güey, no me haces eso. Cabrón, no sabes quién durmió ahí, güey, no chingues. No, pero sí sé quién va a dormir ahí. Estás cabrón. ¿Qué? Un juego de mesa. Ey, no mames. No lo muevas. Pues ya lo levanté, güey, ¿qué hago? Regrésalo. No, güey, aquí nos vamos a acostar. No, güey, eso es justo lo que estoy diciendo. Nunca sabes de qué son las cosas. Güey, ya lo levanté. Perdón, perdón si molesté a alguien en levantarlo. No fue mi intención. Lo voy a mover. Ya pedí perdón. Perdón, en serio, perdón. Diego, ¿en serio? ¿Qué? Siempre haces eso, güey. ¿Cuál es el pedo? Que nunca sabes, cabrón. Nunca sabes, güey. Mira, Isa, ven a ver. Ve todo el equipo que tiene. Bueno, esta en especial sí es para... Para cazar fantasmas. Se supone que... No, es en serio. Se supone que nuestros ojos no ven en la oscuridad. Es lógico. Entonces, podemos llevar la cámara sin luces y puede captar... Pues cosas que nuestros ojos no pueden ver. Low sticks, cuerdas, tripies. Y estamos listos. Charlie, ven. Ven, Charlie, ven. ¿Qué pasa? El foco. Esperen. Ahí estamos. ¿Lo ves? Tres. Está subiendo. Sí. ¿Está subiendo? Bueno, se va por la lámpara, a ver, quítale la lámpara. No es la lámpara. Vamos a ver allá y regresamos ahorita. Güey, no deja de parpadear. ¿Dónde estás, Charlie? Charlie, ¿por qué te vas? No te separes, cabrón. Bueno, ya hay que salirnos de este pasillo, neta. No. Vamos a hacer una sesión de EVP. ¿Podrías decir tu nombre?
quedo aquí? ¿Escuchas eso? Como tac, 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 tac. No sé si sea lo que grabó la... ¿Escuchas el tac, tac, tac? Sí, es todo el tiempo. Regresale ahí. Pero baja esa madre porque... ¿Nos puedes dar alguna señal? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasó? Tronó. No, por favor, hay que salir de ese pasillo. No, ¿estás bien? ¿Estás bien? Vamos rápido a ver aquí un poco. Diego. Solo aquí. ¿A dónde estamos yendo? ¡Vamos! Pues vamos, entonces, vamos. Qué duro. Estuvo intenso, ¿no? Güey, qué bárbaro. Lo más intenso que hemos tenido, Diego. Vámonos. Vámonos. ¿Me puedes explicar más o menos qué estás haciendo, Charlie? Vamos a poner la cámara B, que es esta, y la vamos a dejar aquí grabando toda la noche. Su primer marca. Bien atada, ¿eh? Que quede bien atada. Esto. Oye, no mames. Ahorita que te acostaste, güey, subiste el pie. Ah, sí fui yo. ¿Ya viste, güey? No mames, ya están muy, estamos muy para, ¿no? Sí, güey, mira. Está la huella, güey. Puta madre, si me sacaste un pedote. ¿Cómo ves, Isaac? ¿Cómo ves este güey? Que siempre ya no va a dormir ahí.
Mateo. ¿Qué haces? Platícanos. Jugando ajedrez, güey. Ah, no mames. ¿Dormiste bien? Sí, pero ve qué horror. Guácala. Ah. ¿Dormiste eso? Sí, qué asco. Un poco de atún, come un poco de atún. No. Aunque no te guste, es proteína. No te puedes quedar comiendo pan. Con pan. 3 días. Está como muy divertido verlos a todos aquí en el cuadrito. Neta. Está chido, ¿no? Y aquí es donde yo digo, Charlie, dinos algo a la cámara. Charlie, a ver, Charlie. Ay, no chingues, güey. ¿Qué estás haciendo, Charlie? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, dime. ¿Me puedes decir cómo se usa eso? ¿Pero qué quieres saber? ¿Cómo moverle al zoom o grabar? O... No, ¡ah, no! ¡Ya estás grabando! ¿Cómo así? Ajá. Desde chiquito, o sea, yo crecí oyendo historias de miedo. Uy. De aparecidos, de personas que se morían y se quedaban en sus casas. Como lo que contaste. Sus almas. Ajá, exacto. Uy, Mi abuelita me contaba todo esto. Y qué sí, fuerte. Hay varias historias. Y tú sí, bueno, sí crees, claro, porque si no estarías aquí. Sí. ¿No está? Pero no está el glow stick. Estaba ahí, ¿no? Este yo lo colgué. Sí, en el clavo lo dejé. ¿Tú lo dejaste, no, madre? Claro. Sí. De lo izquierdo. ¿Y entonces? ¿Pero lo dejaste bien, güey? Segurísimo, segurísimo. Güey, íbamos subiendo. Estaba esta virgen aquí, la grabé. Nos paramos aquí, güey. ¿Estás aquí, güey? Pueden ser en otro lado, o sea que... creamos que es el lugar. No, Diego, no va a ser en otro lado, era ahí, güey. ¿A dónde estamos yendo? A la habitación. Aquí no pasamos. Vamos, ven. No, aquí no pasamos ayer. Sí, por aquí no hemos pasado. Obviamente no, güey. Ahí hay un pinche colchón, ese bote, güey, aquí hay un... Hay una huella. Hay una huella, clarísimo, velo. Mateo, ¿no es esa tu huella? No mames, ¿cómo va a ser mi huella? Güey, ve tu suela. Cabrón, si no hemos pasado por aquí, güey, ¿cómo va a ser mi huella? Es la suela de tu bota. Yo no he pasado ningún pinche vidrio. Pusimos uno cada uno, ¿no? Yo no puse ninguno, güey. Isa, tú pusiste uno, ¿no? Yo puse el otro y tú pusiste el otro. Somos tres. Yo puse por eso también. Están diciendo que falta el que... El que tú pusiste, güey. Es el que hace falta. ¡Eco! Pasos, ruidos. Es inmenso, güey. Pues yo también siento, o sea, de que hay algo, güey. Pero no hay que friquearnos todavía. ¿Listo? Listo. Vamos a darle, venga. Vámonos. Dale, Mateo. ¿Estás grabando, Isa? Sí. ¿Se vale? Claro. ¿Listo?
Charlie. ¿Ya? Sí. Primera vez con cámara. ¿Estás viendo esto? Ven, ven, ven. ¿Dónde estás parado, Diego? No sé. ¿Dónde estamos parados? Aquí no hay nada. No, no mames, güey. Se me está calambrando la pierna. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Escuchaste algo? ¿Sufriste alguna muerte dolorosa? Hay unas pasas. Ajá. Sí, pero se estuvieron moviendo todos. No, no nos movimos nada. Estábamos los cuatro aquí. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Fuiste tú? Tú dijiste agua. ¿Yo dije algo? Sí, tú agua. Dijiste agua. A ver, regresate. Sí. Somos nosotros hablando, ¿eh? ¿Podemos ayudarte en algo? Aquí se oyen cosas y esa habitación es lo más horrible que he sentido. Está cerrado.
Si hay alguna presencia aquí, enciende tres focos. Eres un espíritu atrapado en esta dimensión. Enciende tres focos. Eres el espíritu de la mujer. Enciende tres focos. Si llevas más de 20 años atrapado aquí, enciende cuatro focos. Si te molesta nuestra presencia, enciende cuatro focos. Si eres un espíritu malo, enciende cuatro focos. Si puedes hacer alguna manifestación, enciende cuatro focos. Te pido que te manifiestes encendiendo cinco focos. Si puedes hacer algún otro tipo de manifestación, enciende cinco focos. Te pido que hagas alguna otra manifestación. Diego, ten cuidado. Mueve algún objeto. Manifiéstate. Cuidado, cabrón. Si sigues aquí, te exijo que te manifiestes. Manifiéstate. Manifiéstate. Diego, cálmate. Manifiéstate, Diego. Ya se manifestó una vez, Diego. ¿Qué quieres que haga? Manifiéstate. Manifiéstate. Haz algo, manifiéstate. Manifiéstate. Diego, bájale. Manifiéstate. Diego, bájale, por favor. Que te manifiestes. Diego, no los molestes, güey. Manifiéstate. Diego, cabrón, Diego. Diego, neta, no hay que molestarlos. Ya se manifestó, güey. Diego. Diego, ¿dónde vas? Diego. ¡Manifiéstate! Diego. Güey, ya, por favor. Thank you.
Hijo de su puta madre. ¿Qué es? Hijo de su puta madre. ¿Qué es? Puta madre. No. Isa. Isa. No corras. Vamos. Aguanta, güey. ¿Te quedas, Charlie? No, no mames, no me dejes solo, güey. ¿Qué dice? Güey, ya, córtale. Llévala, ¿no? Ve con mi cara. Solo vamos a poner la cámara. Se brincó, yo no sé para dónde chingados entró hoy. Y ahí se murió. Sí. Güey, pero qué pedo, güey. O sea, ¿por qué se movió la puerta, güey? No se movió, güey, fue el aire. Yo no sé, yo vi que se movió. ¿Qué vergas va a ser el aire? Güey, a lo mejor la ventana estaba abierta. Ah, mames, claro que no está abierta, güey. Tenemos que volver a hablar con eso. Con esa cosa. ¿Estás pendejo, qué? Ahorita. Ahorita no, 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 ahorita no. Hay que esperar a que Isa se calme. Ok, ya le saca tía. Vamos. Despierta, muy bien. Vamos, trae tu equipo. Siéntense. No hay nada. ¿Qué grabaste? Mateo, ¿qué grabaste? Güey, neta, ¿no te acuerdas de nada? No, güey, no prende. No, pues no hay luz, güey.
¿Cómo van a aprender? ¿Tienes algo? Güey. Ni una palabra de esto, Isabel, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó? Es un sueño. Sí. Estaba Mateo aquí. Y me decía. ¿Y qué? Dijo, te voy a violar, puta. Te voy a violar. Me lo repetía. ¿Por qué no dije nada? Un sueño, ya. Estaba aquí. Estaba aquí, no. Parecía real. ¿Por qué culpa mía, güey? ¿Por qué culpa mía? ¿Eh? ¿Por qué culpa mía, güey? Me preguntas, pendejo. Les gritaste en noche. ¿Sí? ¿Y eso qué, güey? ¿Cómo y eso qué, cabrón? Bájale. Pero esto es tu culpa, cabrón. ¿Cómo va a ser mi culpa? Güey, eres tú, este mame y mame. Manifiéstate y estos mamadas. ¿Y luego qué? Güey, cállate. ¿Por qué me voy a callar? Güey, bájale. ¿Ok? Es tu puta culpa, cabrón. Güey, es tu puta culpa. Es lo que estábamos buscando. Manifiéstate, es lo que venimos a buscar, cabrón. ¿Ya? ¿Te convenció que es solo una pesadilla? Isa, ¿estás bien? No me grabes, Erika. Yo no voy. ¿Es en serio? ¿Vamos? No, pues si no quieren voy yo solo, ya. Ni acaso que te vayas solo. No, no va a pasar nada. Espérenme aquí. Va, espérenme aquí, no tardo. Aquí los veo. Ahorita regreso. Puta madre. Estás aquí. Enciende 5 focos. ¿Quieres volver a hablar conmigo? Enciende 5 focos. ¿Puedes escucharme? Enciende 5 focos. ¿Puedes verme?
nos vamos a ir, si nos vamos. Isa, Isa, si nos vamos a ir, cálmate. Ya, güey, agarra las cosas, güey. ¡Diego! ¡Diego! ¡Puta madre, dónde chingados está! ¡Diego! ¡Hey! ¡Isa! ¡Isa! Con uno perdido es suficiente. ¡Diego! ¡Qué Diego! Venimos. ¡Diego! Charlie, ¿qué haces? Ahí no entres, Charlie, ahí no va a estar. Espérame. No mames. No está. ¿Qué? El cuerpo no está. No mames. No mames. ¿Qué pedo, no mames. ¿Qué está pasando? La cámara. Va a estar bien. No, Charlie, te digo que no va a estar bien. Sí, va a estar bien, Isa. No va a estar nada bien. Cuando salga el sol nos vamos. Nos vamos a la casa.
¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Isa? ¿Qué es eso? Isa, no lo toques. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Diego! ¿Por qué? ¿Por qué te quiero de pelo? Hay que ir a buscarlo. ¡Diego! 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 ¡Contesta, güey! ¡Diego!
¡Cámara! ¡Ven! ¡Mateo! ¡Mateo, ven! ¡Ahí viene! ¡Muévete! ¡Está atrás de ti! ¡Muévete! ¡Mateo, rápido! ¡Rápido! ¡Mateo! ¡Ven, ven! Charlie.
Thank you.